Mi nombre es Víctor Manuel Hernández Cruz, mi grado de escolaridad es maestría en mecánica de suelos por la Universidad Nacional Autónoma de México. En mi experiencia tengo 25 años de experiencia y dentro de la parte de estudios geotécnicos enfocados a lo que es la restauración y rescate de monumentos de patrimonio arquitectónico histórico del orden de 15 años. Esto puede hacer un flujo de penetración estándar, fondos con penetración estándar y sondeos con fondo dinámico. Consiste en hincar a percusión, o sea, golpes, un muestreador que nosotros lo conocemos como tubo de media caña. Al hincarlo, se cuenta el número de golpes requeridos para hincarlo cada 15 centímetros y se marcan tramos de 15 centímetros para un total de 60. Ya está estandarizada, por eso recibe ese nombre. Entonces, cuando ustedes vean ese tipo de prueba, no solo aquí, sino en otro lugar, van a ver los mismos resultados. Para tener una idea de la resistencia del suelo. Puede usar el ADML coedal, eso permite hacer un avance de la muestra en seco y a la vez que va penetrando en el terreno va estabilizando la perforación. Hay otro tipo de broca que es la broca tricónica y en ese caso lo que se usa es lodo bentonítico. O sea, le inyectamos agua al suelo, le adicionamos agua para estabilizar la perforación. El inconveniente de ese procedimiento es que la parte superior de la muestra se satura, o se moja y puede reducir, incluso puede ser un indicador de menor resistencia que en realidad tiene. Se observa las condiciones de la misma, el agrietamiento y las deformaciones que presenta. Entonces, en general se ubican zonas más deformadas que presenta el edificio y en las zonas menos deformadas, porque podemos comparar las diferencias entre los suelos. En ese caso se trata de rescatar la herramienta, que en este caso es el tubo, si está muy superficial y si está muy profundo, en ocasiones lo que hacemos pues, es cambiar de posición porque es muy complicado tener ya rescatar eso y la perforación o lo que está hasta donde se ha avanzado pues prácticamente se ha perdido, se mueve uno un metro, avanza uno ese tramo que ya exploró uno y continúa la prueba. A simple vista lo que hacemos es observar si se ven los granos. Son materiales tipo granulares y si los observamos no alcanzamos a distinguir unos granos. Cuando hablamos de granos es cuando observamos la sal o observamos el azúcar, ustedes alcanzan a ver los granos, entonces eso es lo que nosotros apreciamos y tocamos la muestra. Si la sentimos como talco son materiales muy finos, pueden ser limos o arcillas secas y si sentimos los granos pues son arenas. Es una primera clasificación muy general con los materiales y a veces lo que aquí han estado tomando, lo que tomó la gente de campo era registraba, es una arcilla o es un limo o es una arena, café oscuro, café claro y eso es lo que no. Es para ver, nosotros hincamos 60 centímetros, pero en ocasiones no se adhiere o suelta. Si decimos nosotros se suelta el material dentro del tubo, ¿qué tanto logramos recuperar? Y eso también nos indica qué tan granular o qué tan fino puede ser el material. Cuando sacamos las muestras inmediatamente hay que meterlas en una bolsa, porque hay pérdida de humedad. Aunque se veían los materiales secos, hay agua que se adhiere a las partículas, que no alcanzamos a ver, pero si se recuerdan, a veces observaban las muestras que iban ellos acumulando
ya estaba sudada la bolsa. Sí. Entonces, si bien se veía seca, hay cierta humedad dentro de los materiales. Entonces se llevan al laboratorio y en el laboratorio ya se abren, se toman pequeñas fracciones de cada material y se determina ya cuál es la cantidad de agua. Se secan esos materiales, se secan al horno durante 24 horas.